like your boy Mouse did. Yeah.
Escuchen los ojos para Tommy Jerry. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Ah, la canción. Sí. Welcome to Mexico and welcome to United States on America. Looks great, better wedding looks fabulous. El cielo ha mandado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Looks great, better, looks awesome. That's amazing, Ricky. It's cute. This is amazing. Thank you.
Muy buenas noches, buenas tardes. Es un gozo estar aquí en la presencia de Dios y todos ustedes como amigos, familia de esta pareja de Gustavo de Sul y Maribel Obregón. Ellos en esta noche van a declarar sus votos ante la presencia de Dios, pero para eso vamos a ir a Dios primero en oración y vamos a pedir que Dios esté con nosotros y que Él presida sobre esta ceremonia. Así que vamos a inclinar los rostros, por favor, y vamos a dar gracias. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por un amor especial que tú has derramado en el corazón de Gustavo de Sul y Maribel Obregón. Señor, tú has unido sus corazones, Señor, para que ellos se conozcan. Señor, para que ellos te conozcan a ti, Señor, y que caminen juntos para cumplir tu santa voluntad en sus vidas. Padre, los encomendamos en tus manos, Padre, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre sus vidas en esta noche, Señor, para que ellos puedan, Señor, declarar sus votos, Señor, con convicción, Señor, con honestidad, Señor, con todo el corazón, Padre. Y gracias porque tú estás con ellos, Padre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia en esta noche. Te pido que tú bendigas a todos los que estamos aquí en esta noche, Señor, y que podamos sentir una medida del gozo que ellos están sintiendo en esta noche, Padre. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bien. ¿Pueden tomar asiento ustedes? Jesús. Jesús. Que guste tomarse una foto con nosotros, puede pasar ahí del fotógrafo, así que ya saben, están invitados. Sencilla su cara bonita, no la miren a ella porque está bonita, me parece.
Claro que sea, ya este bonito tema, titulado Bonita, Bonita, de parte de 43 de oro para todos ustedes. Para la mesa número 37. Deliciosos, curry and boil, and the carne, a los frijoles, a los camayón, and the queso tortillas. Les recordamos que los que necesiten Wi-Fi, como aquí no hay mucha señal, pueden agarrar el Wi-Fi allá en la... Cuando ya se queda, puede que quede Coca-Cola. Si estamos en el teléfono, mejor que convivan. Este pan es mi amigo, y que hoy me emborraché. Por ti, ahí quedó eso bonito, ahí quedó eso. Siento es porque tú me has merecido, por decirte que amor que otra vez se amanecido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Y esas palmas muy fuertes. Muy fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrázame porque tú estás conmigo. Y hay que le digo a que no va a ser mejor de volver, no va a ser chorar dentro de lo bueno. Fuerte el aplauso. Así quiero estar. Aprovecho que estás tú conmigo, te doy gracias por cada momento y vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que tú construyes la que quiere, por eso te digo. Eso
Delante de Dios es un pacto donde los dos están de veras entregando todo lo que son y todo lo que tienen a uno y otro. Están poniendo sus vidas el uno por el otro. Es un sacrificio, ¿verdad? Y por eso dice así en Génesis, desde el principio, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y también en Mateo, San Mateo, el Nuevo Testamento dice: respondiendo él, el Señor Jesucristo, ¿no habéis leído que aquel que los creyó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Entonces es importante entender que el matrimonio es de Dios. En verdad, Dios hizo este plan. Y el plan que Él tiene para el matrimonio está escrito en Efesios, el Nuevo Testamento. Así dice la palabra de Dios sobre el matrimonio, para el papel de la esposa y del marido. Las mujeres, dice el apóstol Pablo, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, a su mujer como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es interesante que desde el principio eso fue dicho con Adán y con Eva, y Cristo también lo repitió, y ahora el apóstol Pablo también dice lo mismo. Serán una sola carne. Grande es este misterio, o sea, es un milagro. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ese es el plan de Dios para tu matrimonio. Cuando seguimos el plan de Dios, recibimos la bendición de Dios, ¿verdad? Y para que ustedes de veras vean éxito en su relación matrimonial, es importante que el amor de Dios fluya en sus vidas, ¿verdad? Porque ya sabemos, hay cosas que van a suceder. Hay palabras que vamos a decir, ¿verdad? Que de un momento dado, pues no estamos bien, no estamos sintiendo bien y estamos enojados, o estamos sentimos ofendidos y decimos cosas que después, pues, queremos arrepentirnos, ¿verdad? Y por eso, la Biblia habla del amor de Dios, que va a vencer todo eso. El amor de Dios vence la envidia. Vamos a ver, aquí, así dice, mira. Lo que dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, o sea, el amor de todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a orar en este momento, usted y yo. Y Gustavo, necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón. Y para eso hay que pedirle al Señor que nos llene de su amor. Así que oren conmigo esta oración sencilla, por favor. Ustedes dos. Dios mío, te necesito. En voz alta. Gracias, Señor, por tu gran amor. Te pido, Señor, que me perdones de mis pecados y que llenes mi corazón con tu amor. Te acepto, Señor, como mi Salvador, el Rey de mi vida, y me entrego a ti. Gracias, Señor, por amarme con un amor eterno. Ahora quiero dar tu amor a mi pareja en esta noche y por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu. Amén. Amén. Ahora, Gustavo, ¿toma usted a Maribel Obregón para ser su esposa? ¿Promete usted amarla, honrarla y apreciarla en momentos de alegría o de dolor, en la salud y en la enfermedad, para hacer a ella un buen y fiel esposo en todas las cosas para toda su vida? Ariel, ¿toma usted a Gustavo de Sur como su esposo? ¿Promete usted amarlo, honrarlo, apreciarlo en momentos de alegría y de dolor, en la salud y en la enfermedad, para hacer a él una buena y fiel esposa en todas las cosas para toda su vida? Bien. ¿Pueden tomarse? ¿Quién? ¿Quién me sigue, por favor, primero? Dale. Gracias.
tiempo te crees que te van a tener? Yo Maribel, yo Maribel Gustavo, con mi esposo. Desde día, tiempos buenos y malos, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y apreciarte, hasta que la muerte nos separe. Te lo prometo. Ahora, es importante realizar los votos con anillos. Entonces, no sé si quien tiene los anillos, por favor, puede presentarlos. Después de los anillos, el lazo, y después del lazo, las arras. Y después de las arras, la Biblia. El anillo es un símbolo de un amor eterno, porque es un círculo, el anillo. Y habla de la entrega y el compromiso que ustedes están haciendo uno con otro. Y el anillo habla de un compromiso de 100%, no de 50-50, como el mundo habla de eso. No, es un compromiso de 100%. Entonces, toma el anillo de la novia, ponlo por favor en la mano izquierda, tercer dedo, y lo repite después de mí. Maribel, este día te doy como la promesa de mi fe y mi constante amor. Llévala como una señal al mundo, que eres mi esposa. Amén. Gustavo, qué niño te doy, promesa de mi fe, mi constante amor. Llévalo como una señal al mundo, que eres mía, esposa. Dice la palabra de Dios que quien haya esposa, haya la felicidad, y muestras de su favor le ha dado el Señor. Es una bonita promesa de Dios. Ahora, lazo, por favor. Así. El lazo significa el yugo de matrimonio y el vínculo de amor que unirá sus vidas. Y sepan que este lazo no es pesado. Yeah.
esas palmas muy fuertes. Thank you.
Oh,
cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar, yo sola.